día a día. Todos nuestros compañeros en las universidades que se preguntan cuándo Carrizo van a poder reiniciar actividades porque tenemos universidades totalmente destruidas, como es por ejemplo el caso emblemático de la Universidad de Oriente, universidad con la que me solidarizo, no solamente porque es una universidad autónoma, sino porque la llevo aquí en el corazón al haberla visitado y ver el estado en el que está, que la han destruido totalmente, pues no solamente las políticas del régimen, sino de manera indirecta las consecuencias de su mal gobierno, porque hay comunidades alrededor de la misma totalmente empobrecidas que han tenido que recurrir de alguna manera a desvalijar un bien público intangible como es la universidad para poder sobrevivir.